Buen día, buen día, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo están todos ustedes? Abrimos acá nuestra pantalla. Bueno, teníamos un inconveniente con Zoom, pero ya está arreglado. Estamos saliendo por CX30, Radio Nacional, 1130 AM. Hoy está el compañero Jorge Fajet. ¿Así está bien, Fajet? Sí, ¿no? O Fajet. Te saludo desde acá, Jorge. Gran compañero de trabajo, este, suplantando hoy, sustituyendo, no porque sea suplente, sino que simplemente le toca temporariamente sustituir hoy la tarea de nuestro compañero de trabajo, Damián Enríquez. Estamos en CX30, te decía, 1130M, en radionacional.com.uy por internet. Estamos en también Facebook, en donde estamos ahora mismo, estamos saliendo por Facebook. Nuestro canal YouTube, miran dónde estamos, pero tengo que aclarar que en nuestro canal YouTube ustedes ingresan a ver el material ya editado. No salimos en vivo por YouTube, porque ayer me preguntaban, en vivo no, salimos editados luego y ustedes pueden ingresar a ese canal donde se van a encontrar con toda la grilla de los programas que vamos haciendo ya durante tres años, ¿sí? tres años y pico ya rumbo al cuarto año, afortunadamente en CX30 Radio Nacional. Me pueden ver precisamente por YouTube mirando dónde estamos. Entonces es un trabajo de un equipo de producción que lidera nuestra community manager que es Mariana Peralta y ahí se ven bueno, las ediciones de estos trabajos periodísticos en cada una de las columnas que vamos desarrollando con temas, por supuesto que muy específicos, temas de desarrollo periodístico en materia del acontecer político institucional jurídico, político, sociológico, si querés, y también a nivel internacional, a nivel mundial. Una época del mundo que está muy complicada, una época del mundo que nos plantea que venimos de dos años de pandemia, dos años de pandemia que incluso nos llevan a pensar, como hace unos días lo conversábamos con el guardián de la República, nos llevan a pensar de que el año 2020 y 2021 prácticamente se nos juntan. Muchas veces cuando hacemos memoria miramos hacia atrás y no recordamos exactamente si fue en el 2021, 2020, un montón de acontecimientos que se fueron dando en nuestras vidas personales, pero también en la vida comunitaria, en la vida social y fundamentalmente en la vida del país, ¿no? en, en la vida política del país. Cuántas cosas que sucedieron en esos dos años atípicos, realmente excepcionales, de un mundo que, bueno, vivió una pandemia. Y vivió en definitiva una situación de guerra para sus economías. Ese mundo que se vio sometido a los impactos de una pandemia, bueno, experimenta lo que se experimentó en otras épocas de la historia. Ayer estaba estudiando pasajes del memorable libro, y yo diría muy recomendable libro, el doctor Ramón Díaz, Historia Económica del Uruguay. Donde él va repasando distintos hitos históricos, momentos históricos, sobre la base de acontecimientos de la economía que son fundamentales a entender, como por ejemplo el patrón oro y la época de la Pax Británica por allá por el siglo XIX, segunda mitad, y luego también eh, la escalada bélica de la Primera Guerra Mundial, afectando muchísimo una economía británica que desde la Reina Isabel I ha sido el gran modelo económico que se universalizó, que es el modelo del patrón oro. Evidentemente, la historia nos demuestra que cuando hay guerra, hay contracción económica, hay un proceso de recesión inevitable, un proceso de desempleo, precisamente porque las empresas que producen riquezas, que producen bienes, que producen servicios, se ven muy afectadas si el país entra en una guerra, por ejemplo, o un continente entra en una guerra. Evidentemente se traduce eso hacia una economía de guerra, menos consumo, menos producción, se cierran muchas fábricas o limitan su personal y también se da el fenómeno del desempleo y un fenómeno subsecuente que tiene que ver también con un hallazgo del mundo libre occidental y un hallazgo sobre el ensayo y error que se fue aplicando desde, digamos, la perspectiva liberal, que son los subsidios o los seguros de desempleo, que a su vez son generadores eh, de un efecto también que puede ser muy perjudicial a la larga. Toda política económica de subsidio, eh, de, de auxilio económico, es una política económica de emergencia, porque ese dinero no se reproduce, sino que se distribuye desde el Estado para las personas que se ven en una situación límite de no tener empleo. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy el mundo está en guerra otra vez. El mundo tiene una situación de contexto geoestratégico y geopolítico muy compleja, muy poco analizada en este país que parece que vivimos en una burbuja de un pequeño rancho que se ha convertido en un conventillo político, más que en el escenario de los debates de las ideas políticas, rumbo a pensar un país que pueda construir desde una visión integral un modelo económico de desarrollo sobre la base también de un modelo educativo de desarrollo de individuos, de personas, sobre la base de la ética republicana, de la cual escribió originalmente el propio Montesquieu. La ética republicana es nada más y nada menos que entender que vivimos en un Estado republicano, un Estado de derecho, con separación de poderes, con principios claros, como el principio de igualdad ante la ley. Todos estos temas, temas que se están dejando de hablar, de aplicar inclusive, y directamente violentar a la Constitución, por ejemplo, como lo venimos viendo, con un sistema de justicia realmente aberrante. Desde el punto de vista de la economía uruguaya, por lo tanto, y desde la concepción de país, en un modelo educativo que coincida, que sea un modelo orientado a ese gran modelo económico de desarrollo, en el país no lo tenemos, porque no tenemos preclaros estadistas y no tenemos una clase política que tenga claridad en estos, en estos temas, sino que venimos de un proceso político de pactos, de convenios, fundamentalmente de acuerdos políticos con la izquierda, ya cada vez más radical marxista e inclusive hasta marxista leninista. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, solo estamos hablando de lo que ellos no hicieron y ellos hablan de lo que hicieron y hablan de todo lo mal que este, que este gobierno hace las cosas. Sin explicarnos los uruguayos, si nos quedáramos con ese relato del sistema político, que el mundo está en esta situación compleja después de dos años de pandemia, ahora un mundo en guerra con una invasión rusa-rusa-Ucrania que se va eternizando, que ya lleva un año, una Rusia que tensiona muchísimo al mundo, tensionando a Europa, a la Europa de los países de la Unión Europea, los que están ingresando, los que ingresan a la OTAN, con amenazas permanentes a nivel nuclear, con graves perjuicios de la economía de producción de los commodities, de los alimentos y también de la energía. Y por otra parte, ya es ostensible el clima de tensión bélica que va escalando entre China y los Estados Unidos. Y eso conlleva una economía de guerra. Estamos viendo movimientos en los cuales Estados Unidos va dando dotaciones cada vez más importantes en volúmenes de dinero. Hace muy poco nos enterábamos que Estados Unidos en una dotación importante de ayuda, auxilio a Ucrania. En materia, por ejemplo, de armamentos, de artillería, de aviones, pero también de alimentos, también de logística, de, de entrenamiento, de medicinas. Estábamos hablando de unos 85 mil millones de dólares, a posteriori de miles de millones de dólares que Estados Unidos ya viene auxiliando, dándole, entregándole a Ucrania y así otros países de Europa de los cuales hablamos también de decenas de miles de millones de dólares dotando a Ucrania de ese armamento que en principio era defensivo. Era defensivo. Y hablamos de Inglaterra, hablamos de Suecia, hablamos de Polonia, hablamos de Italia, hablamos de Francia. Todos esos países empiezan a tener una economía de guerra. Dinamarca que habla de crear un muro, blindarse. Bielorrusia país aliado y por hoy oportunísticamente, digamos, a Rusia habla también ya con China y a su vez habla de dejarle un corredor para que ingresen por ahí estratégicamente los ejércitos rusos. China y los globos, se acuerdan China y la tensión en las fronteras ahí de Taiwán y hoy por hoy Estados Unidos haciendo ejercicios con aviones de guerra muy sofisticados que son portadores incluso de ojivas nucleares también con submarinos nucleares que llevan para ahí y acorazados, ayudando en entrenamientos preventivos, simulatorios de ataques atómicos a Corea del Sur. ¿Por qué está este señor, si se le puede llamar señor, este gordito psicópata, que está probando todo el tiempo misiles de mediano y largo alcance, enriqueciendo mucho la economía bélica nuclear y empobreciendo mucho a su pueblo que hasta comió perros y debe seguir comiendo perros y comiendo mentiras. Evidentemente el mundo plantea entonces una situación de tensión bélica que nada tiene que ver con una situación económica propicia a nivel mundial y apertura de los mercados, como el presidente ayer lo planteó de modo muy vago, pero planteó que Uruguay no logra tener esa apertura de mercados que este gobierno se plantea. Bueno, el presidente tendría que entender por lo menos todo esto que acabo de decir. Es un mundo que hoy no plantea las situaciones ni las condiciones adecuadas para que exista un fluir de apertura económica como el gobierno se planteó a priori de lo que se vivió luego, que fueron los dos años de pandemia, y tras cartón esta situación de guerra que define, declara, sincera, un eje, un eje totalitario. ¿no? Tanto China, Partido Comunista Chino, Irán, ¿m? con el régimen de los ayatollah y un socialismo que se aplica como régimen económico, político y social, y Rusia, que es un régimen autoritario, absolutamente despótico, tiránico, proveniente ¿eh? de la formación de los KGB, que hoy están formados en el SBR, con su líder mafioso, que es Vladimir Putin, ya consolidado en el poder hace 23 años. Complicado. Y de ahí que atáramos cabos eh, nuestra investigación, y vamos a seguir con ese tema, de la conexión rusa que hay acá, en América Latina, en Sudamérica y particularmente en Uruguay, vinculada fundamentalmente a lo que mal llamamos el caso astesiano, por la prédica de la artillería retórica o propagandística del Frente Amplio, insistiendo en los aspectos astesiano y sus vínculos con jerarcas policiales y actividades de espionaje en el gobierno a determinadas personas, como el caso de los senadores Charles Carrera. ¿Se acuerdan? Fue el senador que, bueno, este, tapó toda la situación de este muchacho que quedó parapléjico y simuló que era policía y lo dejaron tres años en el hospital policial y le pagamos mucha plata en ese tratamiento muy costoso que Charles Carrera llevó para ahí para tapar una situación. Después de una partusa, después de una fiesta orgiástica que comprometía a jerarcas del Ministerio del Interior de Bonomi, en aquella fiesta con narcotraficantes, drogas, prostitutas, de la cual alguien dispara, porque los disparos no salen, alguien disparó y dio con el cuerpo de este muchacho que estaba sano y quedó en sillas de rueda, por ejemplo. Eh, es este la, la artillería pesada de una retórica que insiste en sesgar la información sobre una causa de investigación fiscal que lleva adelante la doctora gabriela fossati vinculada a un entorno complejo de un crimen organizado desde hace muchos años atrás y que radica en un epicentro medular articulador absolutamente Antiinstitucional, como lo fue la secretaría privada de José Mujica en torre ejecutiva, instalada ahí cuando su presidencia por el año 2013, donde repiten personajes rusos, como el caso de Alexei Silvaev, como el caso de Karpov y tantos otros de los cuales no me acuerdo, porque los apellidos rusos son complicados para mí y no tengo acá ahora los papeles, pero se reiteran esos personajes, todos provenientes de las mafias rusas, agentes operativos en el país, que solicitaban documentación civil, llámese pasaportes, cédulas de identidad, libretas de conducir, de pronto aportes al BPS, para simular... La situación de ciudadanía legal o natural uruguaya de parte de rusos, de ucranianos y de otras nacionalidades, pero todas vinculadas a personas que habría que investigar. El hecho es que todo eso ocurría desde la secretaría privada de Mujica, que instaló a una secretaria llamada María Mina Capili, presupuestada quien sabe cómo, y esa mesa de trabajo presupuestada quien sabe cómo, desde una. Secretaría llamada privada, eufemismo, ¿no? Igual eufemismo, decir, eufemismo es la expresión elegante para decir algo este, que en verdad en este caso sería una secretaría ilegal, instalada por el presidente de los uruguayos fuera del presupuesto nacional, fuera de la legalidad presupuestaria y fuera de las funciones que el Estado tiene que cumplir porque esa secretaría no tiene ninguna potestad, ninguna función que cumplir en relación a solicitud de ciudadanía o de documentación civil que haga cualquier ciudadano o cualquier ciudadano extranjero al país, sino que tiene que ir por la vía correspondiente. Como así queda muy claro en el extenso interrogatorio que le hace la fiscal Gabriela Fossati a esta secretaria privada de Mujica, que se va por las ramas, se pone nerviosa, porque ahí está el epicentro de esta causa. ¿Qué encontró a un ex custodio de un servicio de custodios que había creado Tabare Vázquez y que este presidente de la República tampoco desmanteló? ¿no? Ahí está el error que nosotros le vimos al presidente, por ejemplo, de lo que se pueda ver. Y queda entonces todo en el terreno del rancho con ventillero, para lo cual son muy expertos los comunistas, que tienen esa tradición histórica de la propaganda. Desacreditante para con el enemigo, de instalar la paranoia y después se van, se retiran. Y después vuelven, instalan la paranoia, instalan la paranoia. En este contexto, se dio ayer el discurso presidencial ante la Asamblea General que inicia en esa sesión protocolarmente la actividad legislativa del año y se da el discurso presidencial que presenta la nueva rendición de cuentas de acuerdo al presupuesto quinquenal, presentando la rendición de cuentas de lo que ha sido el 2022 y lo que será este 2023. Si te parece, Jorge, vamos a una pausa y vamos a ingresar un poquito a desglosar, analizar desde el punto de vista de la retórica del presidente, qué es lo que nos dijo respecto a lo que el gobierno ha hecho en estos tres años y lo que se propone hacer en este 2023. Te repito, Uruguay en este contexto... Y hay que agregarle alguna cosa más que se me escapó, como por ejemplo el deterioro institucional, el deterioro presupuestal de un Estado gigantesco y el deterioro inclusive de la ética institucional del Estado que nos ha dejado, nos ha legado, nos ha dejado como herencia maldita el Frente Amplio después de 15 años consecutivos de gobernarnos. Vamos a una pausa y seguimos.